Ινησίεμος, εις το όνομα του Πατρός, καί του Χουιού, καί του Χαγίου πνεύματος. Αμήν. Ευλογέτος Ευλογέτος Κύριος, ο του Ισραήλ, χωτί επεσκέψατο καί επόιεσε λύτρωσιν τό λαό αυτού, cae ege iren, cera soter gemin, en oico David paidos autu, cazos el en diastomatos, ton hagion apaionos, profeton autu. Soterian ian ex hethron gemon, cae ec heiros panton ton misunton gemas, oi esai eleos meta to on pateron gemon kai un esfena i diafekes hagias autou hor hon o homos en pros abraham ton patera gemon tu duna gemin aphobos, phobos ek, heiros, ek resfentas la treue in auto en hosioteti di kai di kai osune en opion autu, auto pasa istais hemon kai sude pai propetes hypsisto klethes proporeus gar en opion en kyriu heto hodus autu, του δούνα εγνώσιν γνώση σωτερία στο λαό αυτού ενα πέσει χαμαρτιών αυτών. Διεσπλάχνα ελεούς Θεού χεμών, εν επισκέψε τα ηχεμά, ανάτολε εξιούψου επιφάνα η τόη εν εσκότεη, καϊ εσκιά θανάτου καθεμένοι του καθεωθούναη. tus podas gemón eis jodón e irenes. Pater gemón, jo en tois uranois, agias ceto to ono masú, el ceto je basilei asú, gene ceto to cele masu, hos en uranoi cae epigués. Ton arton gemón, ton epiusion dos gemiin semeon kai apes gemiin ta peilema ta gemon hos kai gemeis apekamen tois o peileta eis gemon kai mes enkes gemas eis peirasmon ala rysai gemas apo tu poneru Eis to onoma tu patros, Kaitu Huiu, Kaitu Hagiyu, Neumatos, Amén. Epsilon prima nota sobre la sintaxis del predicado. Este fue el tema con el cual nosotros habíamos concluido la lección eh, pasada. Yo quisiera que, como decía anteriormente, giráramos toda nuestra mirada a la construcción de las proposiciones, concentrándonos en el núcleo del predicado o lo que nosotros conocemos desde las categorías gramaticales como verbo. Propongo que nos detengamos en ese punto porque ya la idea es que empecemos no sólo a construir frases en la lengua griega, sino que tratemos de comprender cómo funcionan las frases, las oraciones o en general las proposiciones en la lengua griega. Eh, ya en la anterior lección habíamos hecho una inducción a, a, a la sintaxis en términos generales, donde habíamos estudiado cómo el núcleo del predicado verbo crea una serie de relaciones que le dan a cada una de las palabras de la frase o de la proposición, una función específica. Y en esa lección habíamos estudiado, por ejemplo, el primer argumento que nos regala a nosotros el núcleo del predicado, es decir, el sujeto, el segundo argumento, es decir, el complemento directo, y el tercer argumento, el complemento indirecto. También habíamos estudiado las funciones de otros casos. Habíamos dicho que el genitivo era un complemento de especificación y que el dativo también no era solamente complemento de término, sino también que podría ser un complemento de medio o instrumental, que es algo que hemos estado repitiendo a lo largo de esta clase cuando hemos hecho la declinación de los cinco paradigmas de la primera declinación. Entonces yo quiero que volvamos a detenernos ahí porque es importante poner en funcionamiento aquello que acabamos de estudiar. Decía yo la vez pasada, no se puede simplemente estudiar la declinación y basta y saber cómo se declinan las cosas o saber en qué están declinadas las palabras. Hay que ponerlas en función porque se declinan básicamente porque cada palabra así declinada cumple una función en el contexto de la proposición. Y el punto de unión, el punto focal que reúne las palabras declinadas es el núcleo del predicado. Entonces por eso yo he querido colocarlos a ustedes de nuevo ante el núcleo del predicado, que obviamente me va a mí a llevar durante varias lecciones a algunas exposiciones en particular. Entonces, si el núcleo del predicado es el elemento que crea las relaciones entre las palabras, entonces es el núcleo el que define las funciones de esas palabras al interior de la proposición. Esto no es una novedad, esto es una cosa que, quieras o no, ya lo comprendemos sin embargo decía yo la vez pasada algunos predicados no funcionan como los otros o mejor como dice aquí en la en la eh, en pantalla algunos predicados no tienen necesidad de todos los argumentos para que se cumpla un significado completo y en este caso yo hablaba de dos tipos de predicados hablaba de los predicados cero valentes es decir, predicados que no necesitan ni de sujeto, o sea, ni de primer argumento, o de complemento directo, sea de segundo argumento, o de complemento indirecto, sea de tercer argumento. Porque solo con el núcleo del predicado se comprenden, es decir, tienen una función completa. Y proponía, por ejemplo, dos verbos. Bueno, aquí realmente en griego son tres verbos, tres verbos muy poco utilizados. Pero igual utilizados, aunque sea una sola vez, el verbo o el concepto por llover, llueve, que se dice en griego brehei, y el concepto huei, hüei, que ambos llevan el concepto del llover. O nevar, hionoi, viene, viene del verbo hionó, es un verbo en contracción y por eso lo vemos así con hoy, y significa eso, nieva. Cuando yo digo llueve o nieva, yo puedo agregar lo que quiera. Yo puedo agregar llueve en la capital de, de Colombia, o nieva en la capital de Estados Unidos. Yo puedo agregar ese tipo de cosas, pero realmente el predicado por sí solo se comprende y no necesita de otros argumentos o informaciones para comprenderse. A esta clase de predicado nosotros los llamamos cero valente. Cero, pues obviamente sabemos qué es. Valente significa valor. O sea, eh, que no necesitan algo más. Solamente por sí mismos, como verbo, como núcleo de predicado, eh, ya se comprenden. Esto nos lleva a, a una cosa que yo todavía no he dicho, pero que de pronto ya se comprende desde el español. Que una frase, bueno, mejor una oración en español basta formarla simplemente con el verbo. Con un verbo yo ya tengo una proposición y puede tener sentido completo. Bueno, entonces estos son los núcleos de predicado o predicados cero valentes. Y habíamos introducido también los monovalentes, mono de uno, es decir, se necesita de otro valor más para que el núcleo del predicado tenga un completo significado. En este caso el completo significado lo ofrece la presencia del primer argumento o, que nosotros llamamos así, sujeto. Johannes nustadze, Johannes nustadze, Johannes nustadze. Miren ese significado de duerme, ese núcleo predicado por duerme. Es muy interesante porque lo único que nos, nos podemos preguntar nosotros para comprender quién duerme es eso, el sujeto. Basta decir Juan o el perro o cualquier otra cosa o cualquier otro ser vivo para que Nustadzei, que significa dormir o él duerme, tenga su sentido completo. Entonces aquí mire que no necesitamos de otra serie de argumentos para comprenderse, no necesito el complemento directo ni el complemento indirecto, es decir, el segundo y el tercer argumento, basta con estos que ya la cosa se entiende. ¿Para qué recopilemos? Entonces el cero valente no tiene necesidad de otros argumentos, yo no me tengo que hacer la pregunta o no le tengo que hacer preguntas al verbo como por ejemplo, eh, eh, ¿quién llueve? ¿quién nieva? o para quien llueve o para quien nieva, este tipo de preguntas no las tengo que hacer porque pues tiene sentido completo por sí solo. Y aquí sí si me puedo preguntar tranquilamente quién es el que ejecuta la acción, quién duerme. Y esto me llevará a la palabra Ioanes, que recuerdo es una palabra masculina de la primera declinación en alfa impura. que ustedes ven la terminación es, que es como la de profetes. Johannes se declina como una palabra común, profetes o como la palabra discípulo, bueno, o lestes, la palabra ladrón insurrecto. Bueno, podemos concluir una cosa: que tanto los predicados que son cerovalentes, es decir, que no tienen otros argumentos para comprenderse, o los monovalentes los vamos a llamar intransitivos. ¿Qué significa intransitivos? El verbo no está transitando sobre el complemento directo o sobre el complemento indirecto, es decir, al no tener lo uno o lo otro, esa clase de verbos son verbos intransitivos. Y en griego, especialmente mientras vamos conociendo la lengua, nos vamos a dar cuenta que hay verbos que de por sí son intransitivos. Es decir, verbos que nunca van a tener o un complemento directo o un complemento indirecto, pero obviamente esto se conoce mientras vamos caminando en la lengua. Ahora, los llamamos también intransitivos porque solos o con su sujeto ya tienen un significado completo, es decir, todo permanece o en el núcleo del predicado verbo o en el núcleo del predicado o sujeto, pero la acción no recae en nada. Mientras que, por ejemplo, existen los verbos transitivos, como los veremos a continuación, en el que el verbo afecta algo en concreto. Como ven acá, en la letra de tipo rojo se especifica más. El significado o su significado no tiene necesidad de ir o transitar más allá del predicado o del primer argumento. Entonces tenemos acá los núcleos de predicado o predicados intransitivos o verbos intransitivos. Ahora veamos lo contrario. Existen verbos o núcleos del predicado que para poderse comprender. Hola, ¿quién me pregunta algo? Qué pena, padre. Eh, ¿Podría devolver un la diapositiva? Con todo gusto. Con todo gusto. ¿Me dices cuándo puedo avanzar? Listo, padre, ya. Muchas gracias. Listo, mijo. Existen otra serie de núcleos de predicado, como lo decía yo hace poco, que necesitan otros argumentos para que uno eh, pues, lo pueda entender. Porque sin esos argumentos, pues es difícil comprender el sentido incluso del verbo por sí mismo. Eh, por ejemplo, aquí yo estoy colocando uno. Eh, eh, perdón, aquí no, me acabo de enredar. Eh, a este tipo de predicados los llamamos predicados transitivos. ¿Qué significa? Que el verbo, su valor, su sentido debe transitar hacia otros complementos o hacia otros argumentos para que tengan sentido completo. El tránsito... Por eso los llamaremos predicados transitivos o verbos transitivos o núcleos del predicado transitivo. Puede suceder de dos maneras: de manera directa o de manera indirecta. Eso en español es difícil a veces de detectar porque nuestra lengua, pues, no se declina. Pero en lenguas como el griego, en lenguas, en lenguas declinables, ya sabemos que el, el tránsito directo se refleja en las palabras en su terminación y que el tránsito indirecto también se refleja en las palabras en su terminación. Recuerden que, por ejemplo, si el tránsito es directo, o sea, el verbo va a recaer en algo que va a estar, atención, declinado en caso acusativo. Eso lo llamaremos complemento directo o tránsito directo. Y si el tránsito es indirecto, pues recuerden que eso también tiene un caso en la declinación, que es el caso del dativo. Un caso maravilloso porque de alguna manera u otra habla de la capacidad que tiene el verbo de alcanzar no solo el primer y segundo argumento, sino hasta terceros argumentos. Y esto, esto, esto lo vamos a reflejar. O sea, solo cuando tenemos predicados transitivos vamos a tener acusativos y posiblemente vamos a tener dativos. Solo cuando tenemos predicados transitivos. Cuando los predicados son intransitivos, nosotros no tendremos ni acusativos ni eh, dativos. Hay una manera como de diferenciar de pronto en español más que en griego. En español se sí, hay una manera de diferenciar cuando el tránsito es directo y cuando el tránsito es indirecto. Esto que estoy diciendo acá se aplica a nuestra lengua y a veces puede ser aplicado a la lengua griega, pero no siempre. Esto es más que todo para identificar en nuestra lengua. El tránsito al complemento directo muchas veces no está, muchas veces o la mayoría de las veces no está eh, mediado por una preposición, pero en cambio el tránsito indirecto la mayoría de las veces necesita de una preposición y ahí entonces lo conocemos. Propongo este ejemplo. Yo envío una carta a los estudiantes. Cuando coloco el verbo envío, entonces ya sé que este es el núcleo del predicado. Si me pregunto quién es el que ejecuta la, la acción, obtengo el sujeto, yo, yo envío. Ahora me pregunto, ¿dónde se ejecuta la acción? ¿O qué, en qué se ejecuta la acción? Pues en la carta, porque yo envío la carta, o sea, yo manipulo la carta, la llevo al servicio de correos y la envío. Y ahora viene el objeto indirecto que está mediado por la presencia de una preposición. Yo envío una carta a los estudiantes. Esa A es una preposición. Entonces, muchas veces vamos a obtener nosotros... En español, el complemento indirecto o el tránsito indirecto, porque vemos que hay una preposición que media, en cambio en el complemento directo eso no se ve. En griego las cosas son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque cuando veamos las preposiciones, veremos que las preposiciones, cada una tiene una manera de acción. Es decir, hay preposiciones que piden un caso en acusativo. Hay otras preposiciones que piden casos en genitivo, o sea, que la palabra que acompañan esté en genitivo. Hay preposiciones que piden que la palabra que acompaña esté en caso dativo. Hay preposiciones que piden dos casos, o sea, que la palabra, pues, eh, la palabra que sigue debe de estar o en acusativo o en genitivo y de acuerdo a van a tener su significado propio y hay preposiciones que pueden acompañar los tres casos o pedir los tres casos y en cada caso tener un significado diferente. Es, es, es un uso muy complejo, pero es un uso que iremos descubriendo en algunas lecciones. No lo vamos a descubrir todos de una vez porque eso es una cosa más bien compleja y yo abogo más por la asimilación del conocimiento que por presentarles todo de una, que se podría hacer. Pero la idea es que aprendamos a usar... Eh, cada uno de los elementos, cada uno de los conceptos que se presentan. Aten atención, porque cuando hablamos de predicados transitivos, también hablaremos de dos clases de predicados transitivos, que utiliza eh, la misma manera de, eh, de denominación o de denominación de los, de los intransitivos. Por ejemplo, aquí tenemos a los bivalentes. Si yo hablo de bivalentes estoy hablando de dos valores, es decir, el predicado o núcleo del predicado no solo me va a hablar de su sujeto, sino que además me va a hablar de el caso eh, directo. Eso es lo que significa bivalente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Eh, voy a llamar a alguno para que vamos soltando la lengüita en cuanto a la pronunciación y que me ayude. Llamemos a Kevin, Kevin Acevedo Incapié. Kevin, por favor, léeme la frase en griego. Hola, padre. Bueno, entonces sería ego, la, lambano, lambano. Biblion. Bravo. Ego lambano biblion. De aquí ustedes tienen la capacidad de reconocer la palabra biblion, biblion, porque ya está en nuestro vocabulario. Y he agregado un verbo, lambano, y he agregado pues una cosa que ustedes ya la sabrán, Kevin. eco, que será en las categorías gramaticales. Mira el significado acá lo estoy señalando. ¿Cómo clasificamos esto? ¿Esto qué es en, eh, en la lengua? Un nominativo. ¿Cómo? ¿Perdón, hijo? Un nominativo, padre. Eh, sí, muy bien. Está en nominativo. Pero ¿qué categoría gramatical tiene? O sea, está declinado. Eh, es el sujeto. Eso sería la sintaxis. Pero la categoría gramatical, recuerda que son... Son nueve categorías gramaticales. Sustantivo, verbo, adjetivo, ta, 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 ta. ¿Te acuerdas qué es esto? O alguno de los muchachos saben qué es... Un Hola, hijo. No es un sustantivo. No, hijo. En español, yo no es un sustantivo. <laughs> Mucha atención a lo que dices, que estás quedando grabado en, en esta clase. ¿Quién habló por ahí? Eh, padre Andrés, pronombre personal. Es un pronombre personal, claro. Pronombre. Bueno, volvamos a Kevin, que, que Kevin nos está ser, sirviendo de conejillo de indias. Hijo, ego o yo. Es un pronombre. Es una cosa que ustedes no deben desconocer porque recuerden que en latín el pronombre se pronuncia de la misma manera. Creo que se acuerdan, ¿no? Si no se acuerdan, en todo caso, esta es la misma pronunciación, no la misma escritura, pero sí la misma pronunciación del pronombre de primera persona singular en latín, ego, yo. Ahora, eh, voy a coger... Eh, Kevin, este, este, obviamente este, este verbo no lo hemos visto, pero le podemos hacer la descripción morfológica. Ahora, Kevin, te pregunto, lambano, ¿qué categoría gramatical tiene? Sería un verbo. Bravo, un verbo. ¿En qué tiempo está? De los que hemos visto. Sería en tiempo presente. Bravo. ¿En qué modo? Estaría en indicativo. ¿Y cuál es la diátesis? Activo. Bravo. ¿De qué verbo viene? Pues aquí lo tienes. Lambano. ¿Y qué significa lambano? Míralo acá. Tomo. Yo tomo. Entonces miren que aquí se pueden hacer diferentes preguntas. Digo tomo. Ese es el predicado. Si yo digo tomo, obviamente me viene la pregunta. ¿Quién? Pues el verbo en español contiene el sujeto, entonces no hay ningún problema. Pero eh, dentro de la proposición aparece explícito. Y entonces hay que señalarlo. ¿Quién es el que ejecuta la acción? Entonces yo respondo ego, yo. Pronombre de primera persona singular en nominativo. En griego los pronombres se declinan también, como lo señalamos al inicio de la explicación sobre las declinaciones, es decir, en la lección número 5. Y ahora la pregunta es, ¿en qué se ejecuta la acción? A la respuesta yo podré decir... El complemento directo, es decir, directamente dónde transita el verbo. ¿Qué es lo que yo tomo? ¿Qué es lo que yo estoy tomando? Sería acá. Pregunto Kevin, ¿qué es lo que yo estoy tomando? Un libro. Un libro. Entonces vamos a hacer el análisis morfológico para saber si verdaderamente esto es o no el complemento directo. Biblio, ¿qué categoría gramatical tiene hijo? Sería... Un sustantivo. Claro, un sustantivo. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? Acusativo. Es acusativo, claro, porque estamos hablando del complemento en donde se ejecuta la acción. Eh, acusativo, eh, ¿qué caso, eh, caso acusativo, qué género es? Eh, masculino. Mm, no, Santa Madre, este, esta, esta palabra ya ha aparecido en las lecciones pasadas. Debes acordarte que es un neutro, no es masculino, es una palabra neutra. 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 Y si es neutra, eh, ¿qué número tiene? ¿Singular o plural? Singular. Bravo, singular. singular. ¿De qué palabra vendrá esto si es neutro? Solamente hemos estudiado una declinación neutra y eh, pertenece a esa declinación neutra. De la segunda declinación. Bravo, de la segunda declinación ah. neutra. Así ah, si yo no conozca la palabra, ya podría, entre comillas, decir cómo procede la palabra. Entonces, al nominativo Biblión, ¿cómo es? Y... Si... Biblios. No, hijo, porque si es neutro, no puede ser os. Os es masculino. Atención con esta confusión. El neutro nominativo sería Biblión. Recuerden que en el caso neutro, ah, sí. los casos directos son exactamente iguales. Entonces, acusativo, vocativo, nominativo son siempre biblion. ¿Cómo sería el genitivo, eh, Kevin? Si es de la segunda declinación. El genitivo, on. No, el no, genitivo. Exacto, biblion, bibliu y el artículo y el artículo para las palabras neutras ¿cuál sería? Bravo, biblion, bibliuto. Bueno ya Kevin ya te vas dando cuenta de que hay que ir repasando ciertas cosas. Listo. Bueno, egolambano biblion, el verbo puede transitar a una sola expresión. Entonces esto lo llamamos bivalente. Bivalente, ¿por qué? Porque para la comprensión del de núcleo del predicado se necesitan dos elementos, el primer argumento o sujeto y especialmente se necesita el segundo argumento o complemento indirecto según la sintaxis. Es decir, debemos saber hacia dónde transita la acción. Entonces, obviamente, cuando yo hablo de predicado bivalente, estoy hablando de predicados transitivos bien vamos a pasar a la segunda clase de los predicados transitivos que los llamaremos trivalentes tri trivalentes trivalentes voy a llamar a otra persona para que me ayude en esto para que no tenga que cargar kevin solamente con esta cruz entonces vamos a llamar a quien se me ocurre Llamemos a a ver si de pronto ya llegó Peláez Pulgarilis Felipe está. Bueno, parece que no. Entonces voy a llamar a Fray César Pumacayo Sánchez. Padre Fray César Pomacayo, ¿me vas a ayudar por favor con la lectura de la, de la proposición que tienes en pantalla? Bueno. Eh, ¿Lo leo, padre? Sí, léelo por favor. María Didosi sí, Biblium Io Io Ioanne. Bravo, bravo. Bueno, tú no tendrías que conocer entre comillas tres palabras que están acá. Pero yo voy a ir explicando algunas palabras y de acuerdo a eso, pon bastante atención, ya por deducción, por lógica, podemos sacar los otros complementos. Didosi. Didosi es un verbo que está en presente indicativo activo. Ahora, atención, porque no vayamos a confundir las cosas. El verbo. Eh, eh, en presente, yo esto no lo he explicado, existen dos maneras de conjugar el presente, para los verbos que terminan en omega, como lugo, como agapao, como, como bueno, los verbos que hemos estudiado, y, otro, y otra forma son los verbos que terminan en mi. Y este es un verbo de los que terminan en mi que tienen su propia declinación. Dido si es un verbo en presente indicativo activo. Es de la tercera persona singular y viene del verbo dido mi. O sea, cuando yo quiero decir yo doy digo dido mi para decir él da o ella da digo didosi y esto significa da didosi. Ahora la pregunta, eh, obviamente tú tienes la traducción. ¿Quién es el que ejecuta la acción? En César. María. Mariam. Mariam que traduce obviamente María es una de las maneras de decir el nombre de María. María dido, sí. ahora yo me, le hago una pregunta al, al núcleo del predicado. ¿Qué es lo que se ejecuta o en qué se ejecuta la acción? O en otras palabras, ¿qué es lo que María da? César. Biblio. Biblio. Entonces ahí yo estoy encontrando el segundo argumento. El primero era el sujeto, ahora el segundo argumento. El segundo argumento solo puede estar en un caso. ¿En qué caso podría estar? acusativo Acusativo. está es la misma palabra que le correspondió a Kevin esto es un sustantivo acusativo neutro singular de la palabra biblion bibliuto ojo con el vocabulario vamos a ver ahorita cómo le va al que le tenga que ir y ahora tú tienes otra palabra acá que ya aunque no está en el vocabulario aparecía ahorita en el significado de los en los monovalentes y es la palabra ioane Atención hijo, tú qué crees en qué caso está este sustantivo propio? Mm. Observa la terminación y hay una ah. característica pequeña. Es un indirecto. Eh. Sí, es el complemento indirecto, sí. Pero, ¿en qué caso está? Recuerda, caso no es complemento indirecto. Caso es una cosa. Hay cinco casos: o nominativo, o vocativo, o acusativo. Es un o... genitivo, padre. ¿Es un, perdón, qué? Un genitivo. Ah, es un dativo, es un dativo. Es un dativo. Recuerda que los dativos tienen esa característica de terminar en una iota suscrita. Y es un dativo, atención, ¿singular ah. o plural? Eh, eso es singular. Singular. ¿Y qué generó? Masculino, femenino, neutro. Pues tiene que ser más masculino. Tiene que ser porque es Juan, a no ser de que dudemos de eso. Pero la terminación parecería de la primera declinación, pero recuerda que la primera declinación o es femenina sí. o es masculina, porque lo hemos estudiado. Entonces eh, ustedes tendrán que empezar a agregar a la manera de analizar morfológicamente biblion. Se declina como la segunda declinación, es palabra de segunda declinación y OAN es palabra de primera declinación. Yo con esto puedo sacar la declinación, porque si yo la he estudiado, lo puedo hacer. Si no la he estudiado, pues obviamente no. Hijo, ¿de dónde vendría esta palabra? ¿Con qué paradigma lo a eh, la declino? Es la primera declinación, pero cuál de los cinco paradigmas utilizarías tú para declinar? Eh de la alfa impura. ¿De la alfa impura? ¿Y qué modelo seguimos en el alfa impura? ¿Con qué palabra trabajamos? A ver. Tranquilo, y tienes tu cuaderno, lo que sea, puedes mirar ahí cuál fue el término que utilizamos para que tú después este término me lo conviertas a nominativo, a genitivo y me des el artículo. ¿Cuál es el término que utilizamos en el alfa impura de masculina? Eh, sería como eh, es, el término es. Como... Sí, ¿de qué eh, Exacto, Joanes es el nominativo, muy bien, ¿cómo sería el genitivo singular? Eh, yo, Joan. Yo, Anu, no. No, no, no digas yo porque no existe ese sonido que nosotros tenemos, por ejemplo, en la E, y, o en la Y. Yo, no, ¿y cuál sería el artículo? Ya, obviamente. Eh, oh. Bravo, es una palabra masculina. César, gracias. Ah, bueno, bien, algunos predicados entonces para tener un sentido completo van a necesitar los tres argumentos, es decir, van a necesitar el sujeto, en este caso, que están viendo acá es Mariam, van a necesitar el complemento directo, como decimos en sintaxis, y el complemento de término, es decir, dónde termina la acción. Observen entonces que el verbo dar transita directamente a Biblia a, a Biblión porque es lo que está dando María. Pero se lo está dando también, en este caso, ya está dando el libro a alguien, en este caso a Juan. Entonces, ahí es lo que nosotros llamamos el complemento de término. Ahí termina de transitar la acción. Eh, estos son lo que nosotros llamamos núcleos de predicado o predicados trivalentes. Entonces, en síntesis, existen griego eh, predicados que son cerovalentes, es decir, que solo el predicado me lo dice todo, otros monovalentes, que necesita el sujeto para que el predicado tenga un sentido completo, los bivalentes, en el que se necesita tanto del sujeto como del complemento directo para tener un sentido completo, y los trivalentes, que necesitan los tres argumentos, el sujeto. El complemento directo y el complemento indirecto. Recuerden que el complemento, el sujeto tiene que estar en un caso, este caso sería nominativo, el complemento directo va a estar en acusativo y el indirecto va a estar siempre en, en caso dativo. Mire que no aparecen ni, ni eh, complementos de especificación en genitivo ni otra serie de complementos. ¿Por qué? Porque no son necesarios. Porque por ejemplo, el complemento de especificación simplemente es añadir información. Yo puedo decir María da un libro a Juan. Podría también decir María da un libro de mi mamá a Juan, pero de mi mamá si lo quito, pues la, la proposición sigue teniendo sentido completo. María da un libro a Juan, me importa quién o de quién a quién pertenezca ese libro. Digamos una última cosita que es importante tener en cuenta porque esto es lo, lo bonito de las lenguas que hay predicados o hay núcleos del predicado o verbos que pueden ser a veces transitivos y a veces pueden ser intransitivos. Yo aquí no he querido traducir al griego para evitar las confusiones, eh, simplemente coloco una frase en español. Por ejemplo, eh, el verbo a veces de acuerdo al contexto puede volverse transitivo o puede volverse intransitivo. Miren este ejemplo acá, el mar sube. Pregunto yo, ¿eso será una proposición con un núcleo del predicado transitivo o con un núcleo del predicado intransitivo? Intransitivo. Y, y Dani, tú que me estás respondiendo intransitivo, te pregunto, ¿de qué tipo? ¿cerovalente? ¿monovalente? Monovalente, padre, porque tiene. De Exactamente, tiene el sujeto. El mar sube. No necesito más cosas. Que suba la montaña, que baje, bueno, que haga lo que quiera, pero el mar sube ya tiene un sentido completo. O sea, yo puedo agregar otras cosas, sí, pero lo que tengo que pensar es que con esto solo ya hay un sentido completo. Cuando se dice el mar, sube, estoy hablando de las olas, del oleaje, que se está haciendo cada vez más fuerte. En cambio, utilicemos el mismo verbo subir. Pero en el caso, en el segundo caso, yo subo las escalas. Eso es un eh, predicado mm, transitivo o intransitivo. A ver, preguntémosle a José Rafael Carrillo. José Rafael, ¿te encuentras acá? Sí, padre. Hijo, sobre la segunda frase que tengo acá o que tienes frente a tus ojos, yo subo las escalas, eso tiene un significado, el verbo subir acá es transitivo o intransitivo. Intransitivo, padre. <laughs> Hijo, ¿a qué hora llegaste? Perdóname la pregunta. Acabaste de llegar. Bueno, no, alguien que me la ayude, por favor. A, eh, a José Rafael. Bueno, voy a llamar a otro José, José Daniel. José Rafael, por favor, pon mucha atención. Si algo no se comprende, me lo preguntas. José Daniel, ¿este núcleo del predicado es transitivo o intransitivo? Pues padre, eh, es transitivo, es equivalente. Es transitivo y es eh, bivalente. ¿Por qué? Cuéntame un poquito. Explícame un poquito. Yo subo las escalas. Porque tiene, digámoslo así, lo precede, digámoslo así, el sujeto. Tiene que haber el sujeto para que tenga sentido. Eh, sentido, sí señor. Muy bien. Si yo digo simplemente, yo subo, me puedo preguntar, ¿pero qué? ¿Qué, qué sube usted? ¿Sube la loma? ¿Sube la ah, montaña? En este caso dice las escalas. Si fuese griego, las escalas en qué caso tendría que ser declinado? Las escalas. Sí. Si fuese griego. Si te fijas en la teoría del significado bivalente, los bivalentes, las frases bivalentes, las proposiciones bivalentes necesitan dos argumentos, el primero y el segundo. Aquí tenemos el primero, yo, el sujeto, y tiene el segundo las escalas, el segundo argumento en qué caso se declina. Complemento directo. Bravo. ¿Y eso es en qué caso? El complemento directo eh, se declina en qué caso? En nominativo, acusativo, vocativo, genitivo, dativo, ¿en qué caso? Acusativo. Bravo, acusativo. Acusativo. José Rafael, pon un pon poquito más de atención para que esto quede claro y para que no se te vaya a crear un vacío eh, no entendiendo algunas cosas. Si hay alguna cosa, por favor, pregunta con tranquilidad. Bueno, ahora yo pregunto con tranquilidad, ¿para todos esto es claro o esto no es claro? Sí, Padre, vale, es claro. Bueno, observen una cosa, el verbo subo, entonces, de acuerdo al contexto, el verbo subir puede ser o transitivo o intransitivo. El mar sube es intransitivo porque la acción no se va hacia otros complementos y en cambio el verbo sube en, la segunda, en el segundo ejemplo es transitivo porque para comprenderse completamente tiene que transitar hacia algo, en este caso hacia las escalas. Entonces debe transitar directamente hacia el complemento objeto. Miren, esta explicación que yo estoy haciendo no es una explicación que pertenece solo al griego. Básicamente esta explicación es de nuestra lengua española, que ustedes, eh, bueno, pues aparte del español, la habrán estudiado en algún momento de la vida, que se olvide o no se olvide, ya eso es otra, otra, otra situación, y, eh, y obviamente eh, en latín también se debe estudiar o al menos se debe inferir porque pues... Uno estudia latín y estas son las maneras de expresión de nuestra lengua. O sea, el español nace del latín, nace un poco del griego, entonces es un poco la misma teoría. Así entonces ya tenemos nosotros los tipos de predicados, los predicados. O, o sea, ¿qué es lo que yo quiero decir con esta exposición que estoy haciendo? Cuando ustedes llegan a analizar una proposición, recuerden que yo les coloco siempre una proposición. ¿Cuál es el primer elemento al que ustedes deben prestarle atención? Lo dijimos siempre en el examen final. ¿Cuál es el primer elemento que yo debo fijarme en una proposición? En el predicado nominal. El eh, eh, dejémoslo en, predi en predicado, pero no le coloquemos nominal, sino núcleo del predicado o verbo. Porque predicado nominal es otra situación. Me fijo en el predicado o en el núcleo del predicado o lo que nosotros llamamos verbo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me ayuda a mí a comprender los otros elementos. Y entonces me fijo en el predicado por una simple razón, porque de acuerdo a lo que es, yo sé si ese predicado necesita o no de otros argumentos. Si no lo necesita, es un predicado cerovalente. Si lo necesita puede ser monovalente, bivalente, trivalente, bi dos argumentos, tri tres argumentos. Entonces miren que es importante saber esto porque me ayuda a mí a ubicarme frente a una proposición. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda frente a esto? Yo simplemente estoy tratando de ponerlos a todos en el mismo nivel de información de manera que podamos proseguir. ¿Alguna pregunta? Vale, me, me recuerda eso último que digo, lo de, o sea, los, los erovalentes, estos son... Esto, esto no necesitan, ¿cierto? Solamente el núcleo del predicado o el verbo. Sí. Solamente basta. Es correcto, eso es correcto. Muy bien. Los monovalentes necesitarían solamente un argumento. Exactamente. ¿Y cuál es el argumento que necesitan? Generalmente es el sujeto. El sujeto. Y a los cerovalentes o monovalentes los llamamos verbos intransitivos porque pues no, la acción no transita a ningún lado, la acción se queda ahí. Cuando, cuando empiezan a transitar hacia, hacia los demás argumentos es cuando hablamos de verbos o núcleos del predicado transitivos y pueden transitar de dos maneras. Transitar únicamente hacia el complemento, hacia el complemento directo, o sea, hacia el caso acusativo y esto lo llamaremos eh, predicados bi, eh, bi, bivalentes. Y cuando necesitan los otros, el otro complemento, o sea que aparte del complemento directo, necesitan el complemento indirecto, entonces eso lo llamaremos eh, eh, predicados trivalentes, porque necesitan los tres argumentos: sujeto, complemento directo y complemento indirecto. ¿Eres Andrés cierto? Sí, padre, muchas gracias. Es Yo que tenía... a veces en la pantallita aparece la persona que está hablando, pero a veces. Habla otra persona y en la pantalla sigue, eh, sigue la persona que no está hablando. Entonces por eso a veces no, tengo que identificar es con el oído. Bien, eh, es claro para ti Andrés eso. Sí, padre, muchas gracias, por decir. Sí, lo que pasa que tenía la dudita porque por decir el, el monovalente necesita complemento, pero solamente es uno, pero no es. No es... No es transitivo, sino que es intransitivo. Atención, que atención, porque complemento es una palabra que se le dedica al complemento directo o indirecto. El sujeto no es un complemento. El sujeto simplemente es sujeto. Es una información... Eh, que, pues que en el griego ya existe en el verbo en sí mismo, pues que basta decirlo, pero a veces hay que especificarlo. Entonces no lo llamamos complemento, esto es simplemente como, como te digo yo, como... Como eh, eh, poner un poquito más exacto el lenguaje para que no nos vayamos a confundir. Cuando hablamos de complementos, hablamos de complementos directos o indirectos. O complemento de especificación o complemento de medio, pero en el momento. O por ejemplo, en el vocativo, complemento de vocación. Pero cuando hablamos de sujeto, no hablamos propiamente de complemento, sino de primer argumento. Simplemente para ubicar el lenguaje, ok. Eso vale. Muchas gracias. Bueno, y concluimos nuestra lección. Con un último eh, punto que es una ayuda que quiero darles a ustedes a la hora de enfrentarse a un texto. Entonces, aquí pongo yo stigma prima o digamma prima, podría ser la digamma, es decir, vamos hacia alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Es decir, estamos en el sexto punto. Sexto punto, la proposición y los signos de puntuación. Alguno se acordará de los signos de puntuación. A alguno otro puede ser que no. De hecho, algunos cuando transliteran, transliteran los signos de puntuación. Otros, en cambio, los olvidan. Bien es cierto que los signos de puntuación en la lengua griega, como yo lo eh, declaré eh, cuando los expuse, no siempre estuvieron eh, perteneciendo a la lengua griega. O sea, la lengua griega no tenía todos esos signos de puntuación que yo les enseñé, pero hubo un momento de la historia en época bizantina en la que los signos C de puntuación, varios signos de ellos, se agregaron. Recuerden que la lengua antes de la época bizantina, la lengua griega, al menos por lo que podemos ver en los manuscritos, pues ni se tildaba, ni tenía signos de puntuación, no tenía ni siquiera espacios de separación. Creo que yo les mostré a ustedes, sí, les mostré a ustedes un manuscrito, el manuscrito sinaítico, en donde se ve todo escrito en caracteres mayúsculos, sin puntuaciones, sin comas y sin espacios. Pero gracias a la época bizantina nosotros tenemos una ayuda importante. ¿Por qué? Porque los signos de puntuación ayudan a comprender el sentido de las cosas. Vamos a recordarlos para que entendamos una clave que pretendo dar acá. A veces es difícil cuando lees un texto griego saber dónde empieza o dónde termina una oración. Una clave que yo les he dado ahora... Eh, hasta este momento porque pues así lo hemos hecho es que una oración es un conjunto de palabras que contiene al menos un núcleo del predicado o verbo eso ya lo sabemos pero a veces en el griego porque o no conozco los vocabularios o no conozco el significado de algunas palabras puedo no saber cuál es el núcleo del predicado o puedo no saber dónde comenzó la oración y dónde terminó la oración lo básico es saber, es decir, que una oración es algo que contiene al menos un núcleo del predicado. Podría contener dos. Yo puedo decir con un núcleo del predicado, yo amo a mi mamá. Pero si yo digo, yo amo a mi mamá y odio el clima, ahí tenemos dos oraciones, cada una con su propio núcleo del predicado. Yo digo, yo amo a mi mamá, yo odio el clima. Son dos oraciones con dos núcleos del predicado. Eh, yo podría crear una oración con varios núcleos del predicado. Yo puedo decir yo amo, bailo y canto. Ahí tenemos una oración con tres núcleos del predicado. Yo amo, bailo y canto. Eh, pero vuelvo a decir, en griego a veces no sabemos la palabra, no conocemos el concepto, no sabemos cuál es un verbo. Entonces necesitamos otra clase de ayuda para poder inferir eh, dónde hay una oración. Es decir, algo que contenga al menos un núcleo de predicado u oración. Vamos entonces a recordar tres signos de puntuación que los llamaremos de ahora en adelante los signos de puntuación mayores. Vuelvo a repetir, aunque en griego no existían en principio todos los signos de puntuación que hoy conocemos, estos se introdujeron posteriormente y están llegando a nosotros y nos sirven de ayuda para determinar los límites de las oraciones. Vamos a determinar a través de los signos de puntuación los límites, es decir, de dónde a dónde va una oración, dónde comienza y dónde termina. Entonces vamos a tener tres signos que nos van a ayudar. Primero vamos a tener el punto, que en griego corresponde también a nuestro punto, nuestro punto final, nuestro punto aparte o nuestro punto y continuación. Recuerden que el punto en, en español funciona de esas dos maneras, para seguir en el párrafo o para terminar el párrafo. Bueno, en griego es lo mismo, tenemos el punto, es un signo de puntuación mayor. Vamos a colocar otro signo de puntuación, la interrogación. Ustedes deben de recordar que cuando ven un punto y coma en griego, eso es un signo de interrogación. Y que cada vez que ustedes los ven en español, pues tendrán que pensar en el signo de interrogación. Una pregunta en griego finaliza con esto, con un punto y coma. Entonces miren que hay una diferencia entre el español porque nosotros en español le ponemos punto y coma a otra cosa y que hay un signo para la interrogación. Cada vez que ustedes transliteran el punto, deben transliterar un punto. Y cada vez que se encuentran con un signo como este, el punto y coma en griego, deben transliterar con nuestro signo de interrogación. Estos son los puntos mayores, los llamamos así puntos mayores. También vamos a tener otro punto mayor que es el punto en alto. Bueno, alguno de ustedes el punto en alto a qué equivale en español para ver si recordamos un poquito nuestras clases. El vale, dos padre, corre corresponde a dos puntos o al punto y coma. Bravo, corresponde a los dos que lo dijeron. Bravo, corresponde a José Daniel y creo que estaba Orlando el que habló. No sé si sería Orlando. Eh, el punto en alto corresponde a dos padre, puntos. Padre. Ah, fue Andrés. Ay, qué pena, qué pena, Andrés, que yo siempre te confunda con tu compañero. Parecen una unidad, una identidad, una sola. El punto en alto corresponde al punto y coma o a los dos puntos. Entonces, miren, vamos a tener en cuenta estos tres signos de puntuación. Recuerden que hay otros signos de puntuación, el apóstrofo, eh, eh, la coma, eso no los vamos a tener en cuenta. Solo vamos a tener en cuenta estos tres puntos que hay acá, que son los puntos que llamamos nosotros los puntos mayores. Padre, Hola. Al igual que en el inglés, la interrogación en griego. Solamente corresponde a la, a la interrogación final. O sea, no hay que colocar como en español el signo de interrogación al inicio de la oración, sino siempre, por ejemplo, como en el inglés al final. Sí, desgraciadamente es así. Porque digo desgraciadamente porque muchas veces uno no se entera de que es una pregunta, sino hasta cuando vio el signo. Entonces, desgraciadamente solo se coloca el signo de puntuación al final. No es como el español que colocamos. El signo desde donde comienza y el signo hasta donde termina, de manera que ya sabemos cuál es la pregunta. ¿Quién me pregunta? ¿Quién está haciendo una pregunta? ¿Quién está colocando el signo de interrogación? Cuéntame. ¿Y en la transliteración también sería al final o se debe poner ya no como en el español? Bravo. No, en la transliteración solo colocas al final. Pero si vas a traducir, que ya no es transliterar, tú sí tendrás que traducir, por ejemplo, si traduces al español tendrás que colocar el signo de interrogación inicial y el final. Si estás traduciendo al español, pero utilizando, por ejemplo, como José Daniel, la pregunta sobre el inglés. Si traduces al inglés, pues colocarás el signo de interrogación solamente al final. O sea, en la traducción, cuando traducimos, traducimos a las reglas de el idioma en que estamos traduciendo. Una traducción, por más literal que sea, nunca va a ser completamente literal. Porque en griego no existe el signo interrogativo que abre, sino solo el que cierra. Pero entonces, cuando yo traduzco al español, yo tengo que agregar el signo que abre la interrogación, porque en español lo correcto es eso. Es incorrecto escribir una pregunta y solo colocar el signo de interrogación final, como solemos hacer por economía, por brevedad o yo no sé por qué, en los chats que siempre utilizamos, en los chats siempre utilizamos nada más o bueno. Casi siempre, porque yo intento colocarlo todo, pero casi siempre colocamos un solo signo de interrogación. Dani, ¿es claro para ti lo que, la respuesta que te doy? Listo, padre. Bien, entonces vamos a tener en cuenta al punto de la interrogación y el punto en alto como los signos mayores, atención, que se usan para separar las oraciones. Estos son los signos que... Mayores que se usan para separar las oraciones. O lo que es lo mismo, todas las palabras contenidas entre dos de estos signos, o sea, entre un punto y una interrogación, entre un punto en alto y un punto, entre una interrogación y un punto, todas las palabras contenidas entre dos de estos tres signos deberían formar en teoría una oración. A ver, ¿por qué digo en teoría? Porque ustedes sabrán que en la lingüística pues a veces hay cosas que se escapan, hay excepciones. Entonces, en términos generales, todo lo que esté contenido entre dos signos de estos, dos signos de puntuación, pues a eso lo vamos a llamar nosotros oración. Y nos tendrá que ofrecer entonces eh, una estructura de oración. Voy a proponerles a ustedes, de hecho, que miremos un, un, un texto, porque eh, con el texto nos daremos cuenta si lo que estoy diciendo es correcto o no. Lo que yo estoy haciendo acá es dar una ayuda a todos ustedes. La primera ayuda, ¿cuál fue? Fue simplemente decirle que toda oración debe contener al menos un núcleo del predicado, es decir, un verbo. Entonces cuando yo leo un texto que no tiene signos de puntuación debo buscar ubicar primero el verbo, como hicimos en nuestro examen y como hemos hecho en nuestros ejercicios, siempre el verbo. Una vez yo identifico el verbo, entonces ya empiezo a crear las preguntas para saber qué otras informaciones me ofrece el verbo, si es cero si es monovalente, bivalente o trivalente pero aparte de eso a veces en griego eso no es suficiente porque uno apenas está empezando cómo hace uno entonces yo he creado esto explica estoy explicando esto para que tengamos en cuenta algo que el texto como nos ha llegado a nosotros gracias a Dios desde la época bizantina digo gracias a Dios porque ayuda mucho al estudiante nos ofrece a nosotros tres signos de puntuación mayor en las que el digámoslo así el autor bizantino divide los textos. Eh, bueno, eh, ya veremos nosotros que a veces, por ejemplo, eh, para los que vayan a estudiar la exégesis bíblica o la exégesis filosófica, van a encontrar que los puntos a veces están mal ubicados o son ambiguos y entonces habrá que modificarlos porque muy seguramente el autor pudo haber dicho otra cosa o donde había un punto en alto realmente haríamos colocar una interrogación, un punto y coma. Eso lo digo simplemente, estamos introduciéndonos, pero lo digo porque, porque esas son las variables de todo esto. En todo caso, nos llega a nosotros un texto con tres puntos mayores. Y estoy diciendo que lo que esté contenido entre esos dos puntos mayores, entre dos de esos tres puntos mayores, eso debería formar una oración. Voy a invitarlos a que tomemos un texto bíblico. Bueno, ustedes no tienen las Biblias. Yo después voy a colocar para quienes quieran una Biblia en griego aquí para que puedan ir ensayando la lectura o los ejercicios de lectura. Y de pronto, si encuentro, colocaré algún otro texto de orden filosófico o de la literatura clásica para que también puedan ir mirando esto. Aquí tenemos el texto de Juan. Yo les había dicho que iba a sacar muchos ejemplos de Juan por, por, por intereses personales. Juan capítulo 2, versículo del 3 al 4. Eh, voy a pedir el favor a alguno de ustedes que me lea todo el texto observando los signos de puntuación. Es decir, si hay un punto en alto, recuerde que puede ser o punto y coma o dos puntos. Si hay un punto, puede ser simplemente un punto final y continuación. Si hay un punto y coma, es una interrogación, o sea, yo tendré que hacer el tono de la pregunta. Entonces le voy a pedir el favor a, digámoslo acá, que me falta García Tomó Luis Felipe. ¿Está por ahí para que me lea, por favor, el texto? Aquí estoy, padre. Dale, hijo. Empieza a leer este texto. tres santos, hoy meter tú y su pros autónomo Exacto, mira que ahí hay un punto en alto. Entonces, eh, eh, la respiración o la pronunciación tiene que cambiar un poco. Quedaría como en dos puntos o punto y coma? No lo sabemos, pues porque obviamente todavía no podemos llegar a eso. Sigue, hijo. Oinon husin. bien. Ek Sí. Hay y oh, es Bravo. Y emoi, soy. Mira que, en qué que termina. Si termina en eso, ¿no tendríamos que cambiar la entonación? Sí, entonces sería. Y soy. Bravo, bravo. Ahora quedó mucho mejor. Sigue. Bien, de aquí nosotros podemos reconocer una serie de palabras. Tú, por ejemplo, eh, Pipe, ¿cuáles reconoces? Yo reconozco Kai. Kai. Yo reconozco Legei. Bravo. Meter. ¿Qué significará meter, hijo? Madre. Bravo, bravo. Sigue. Jesús. Bravo. El, bueno, el Plegue y otra vez. Sí. Jesús. Esas por el momento. No reconoces esta que te estoy señalando acá. Esa no la recuerdo. Muy bueno, bien. es otra palabra que está en el vocabulario, es el de yo tengo, ellos tienen. Bien, muy bien. Eh, recuerda siempre, recuerda siempre tú y todos los demás que los puntos están hechos también para ayudarnos en la lectura. Entonces, yo la leo. Hu", perdón, Kai Justus Tres Santos oinu legei gemeter tu Jesus prosauton oinon uk ejusin. kai legei auteho Jesús. tiemo kai soi gynai hopo geke mou. bien hemos leído este texto ahora qué les invito a que reconozcamos los signos mayores, es decir, los tres signos que les he acabado de decir, han aparecido en este momento en otro color. Observémoslos acá, en la segunda línea, después de Autón, el punto en alto, en esa misma línea, el punto en bajo, después de e Husín, de e bajamos a la siguiente línea, la tercera, después de Jesús, el punto en alto, y hasta el final con Gunay. Miren que la coma... No está señalada en otro color porque, porque no es un signo importante, no es un signo para dividir oraciones. Y finalmente he colocado en color café este signo de acá. Voy a cambiar los colores de las, frases, de las oraciones completas para que nos demos un poquito cuenta de si funciona o no funciona. Atención. Aquí tenemos, deberíamos tener la primera oración. En la primera oración, Pipe me ha dicho que ha reconocido el verbo legue. Y hemos dicho que una oración debe al menos contener un núcleo del predicado legay. Y entonces legay es ¿quién me sabe decir qué es legay? Bravo. Y aquí está en qué persona. Tercera. En tercera plural o singular. 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 Entonces cómo la traduzco? Ella dice, en este caso, eh, tengo que buscar una palabra en nominativo y busco por acá y podría ser esta de acá, pero esta no va a ser, me busco un nominativo y aquí lo encuentro, un nominativo femenino. Gemeter, la madre dice o la madre de Jesús dice a él, o sea, la madre de Jesús le dice a su hijo, a él. Esta primera palabra es muy, esta primera frase es muy interesante, pero esto ya lo veremos en otra ocasión, que significa y faltando el vino, y el vino faltando. Esto es un participio, no es un verbo, eh, es un verbo impersonal, es simplemente una circunstancia y faltando el vino, la madre... Dice la madre de Jesús, dice a él, le dice a Jesús. Aquí tenemos entonces una oración con sentido completo. ¿Y dónde terminó la oración? Miren, el punto en alto. O sea que cuando yo voy a entrar a analizar un texto grande, me voy a fijar en los signos de puntuación mayores. Aquí el signo de puntuación mayor, el punto en alto, me está diciendo que aquí tengo una oración con sentido completo. Pero la oración tiene, se va a concluir después. ¿En qué sentido? Porque mire lo que dice. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dice a él. Y aquí vamos hacia la siguiente oración que señalo en un color verde. O verde y azul. Bueno, yo no sé identificar eso. Oinon, Uk, Ejusin. Ejusin, ya lo señalaba yo ahorita, es el verbo. ¿En qué persona está el verbo? ¿Alguno me lo sabe decir? Tercera. ¿En tercera singular o plural? Plural. Plural. Entonces aquí tenemos, tienen la negación Uk, no tienen. No tienen que, ya alguno podrá concluir. oinon, no. No tienen vino. On, mire que es la terminación del de acusativo. No tienen vino. Aquí tengo yo una segunda oración. Primera oración está en rojo, tiene su núcleo del predicado. Y la segunda oración tiene su propio núcleo del predicado. Véanlo acá, Ejusin. Tienen, no tienen vino. Vamos a ver qué se cumplió. Eh, la, la, lo que he dicho esta oración que está entre el punto en alto y el punto final es una oración con sentido completo en el sentido eh, con el sentido completo porque tiene su núcleo del de predicado y es una oración pregunto yo porque la primera estaba muy largo es cero valente es monovalente es bivalente es trivalente qué tipo de oración es según lo que acabo de decir, no tienen vino. Vivalente, padre. Padre, es vivalente. Vivalente. ¿Qué informaciones nos ofrece? La parte del primer... El... El primer argumento del sujeto nos ofrece un complemento directo. Exactamente. Esas son las dos cosas que nos ofrecen. Ellos... No tienen vino, nos ofrece tanto el sujeto como el complemento directo, o sea, es una oración bivalente. Vamos a ver si se sigue probando lo que estamos haciendo. Vamos a ir del punto final hacia el punto en alto y vamos a colorearlo como para que se identifique con un color azul más claro. Y dice, cae leguei aute Jesús. Aquí hemos dicho nosotros que debe haber al menos en la oración un núcleo del predicado. Y lo vemos acá, Leguei. Bueno, eh, ya ustedes habrían dicho, porque ya lo habíamos dicho en la proposición inicial, que esto era una, un presente indicativo activo, tercera persona singular, que significa él dice. Y él dice. Ahora pregunto yo. ¿Quién dice? Ella, él, tengo que buscar si hay un sujeto que está ejecutando la acción. Y para, recuerden, encontrar el sujeto, el sujeto tendría que estar en caso nominativo. Pregunto a ustedes, ¿encuentro algún caso nominativo por acá, en esta frase que está en azul claro? Si no lo saben, realmente está. Aquí tengo yo el artículo en caso nominativo. Exacto. Bravo, Jesús. Esta terminación de la palabra Jesús no es regular porque la declinación es irregular. Recuerden que esta palabra la estudiamos en el primer vocabulario, donde aparecía que el nominativo era Jesús. Entonces aquí tengo Jesús. ¿Quién es el que dice Jesús? Esto no lo hemos visto ahora, eso es un pronombre. Y Jesús. Bueno, en griego hay que decir, y el Jesús dice a ella, a ella. O sea, es un pronombre, un pronombre eh, muy interesante porque miren que es un pronombre que tiene la iota suscrita, que tiene la eta sobre la iota suscrita. ¿Alguno podría deducir cuál es el caso de este, de este pronombre? ¿En qué caso estará? En dativo, en dativo, bravo. Y Jesús dice. La pregunta es, ¿qué dice? Dice palabras. Lo que pasa es que no nos tenemos que poner a decir en todas las frases y Jesús dice palabras a ella. No, eso ya se supone en el, en el verbo decir. Entonces aquí pasamos directamente a aute. O sea, el complemento indirecto. Eh, pregunto, ¿esto qué será? ¿Un cero valente, una proposición monovalente, una bivalente o una trivalente? Trivalente, sí. Trivalente, incluso si no aparece el complemento directo. Es trivalente porque el complemento directo se supone. ¿Dónde está el complemento directo? O sea, ¿dónde está lo que dice Jesús? Está en lo que dice a continuación. Miren entonces que el punto en alto, ¿aquí qué es? ¿Un punto y coma o dos puntos? Miren la traducción. Y dice a ella Jesús. Padre, son dos puntos porque después de ello viene una pregunta. Exactamente, y porque va a decir lo que dice Jesús, vamos al primer punto. Cae ustedes santos o inu, es decir, y faltando el vino. Dice la madre de Jesús a él, ese punto en alto es punto seguido, es punto y coma o es dos puntos. También es dos puntos, ¿no? Claro, sí. La madre de Jesús dice a él, dos puntos, vino no tiene. Está diciendo lo que expresa la madre, como en el caso de acá, vamos a ver si aquí también hay una proposición con sentido completo. recuerden que la coma no es un punto mayor, entonces no lo voy a, a tener en cuenta. lo voy a señalar en otro color. esta es una proposición que ustedes todavía no pueden saber, pero que la conoceremos más adelante que llamamos Predicado nominal. ¿Qué es un predicado nominal? En griego no siempre tiene que aparecer el verbo. Cuando no aparece el verbo, uno supone que haya un verbo cópula, el verbo ser estar. Mientras que yo en español yo tengo que decir yo soy Juan David. En griego basta que yo diga yo Juan David. O sea, el verbo ser estar lo puedo... Dejar tácito. Aquí tenemos esta oración de predicado nominal que yo no la voy a explicar más. En todo caso, literalmente la traduzco que a mí y a ti o oh mujer, esto es un vocativo, o oh mujer. Eh, la frase es un poquito extraña y la frase se ha prestado para muchas discusiones entre los exégetas. ¿Qué significa directamente? Significa a mí qué me importa y a ti qué te importa mujer. ¿Por qué uno podría pensar en eso? O ¿qué significa? ¿Qué para mí y qué para ti o oh mujer? Bueno, esta frase la dejamos en todo caso, pero aquí se comprueba que hay un sentido completo entre el punto de alto y la in te y concluimos. Dime. ¿Por qué esa o mujer es vocativo y tiene terminación de plural? Hijo, porque esto es, esta palabra pertenece a la tercera declinación que no la hemos visto. Ah, ya. Eh, la palabra mujer es de tercera declinación, nosotros nada más hemos visto la primera y la segunda. Entonces ya cuando lleguemos a la tercera, ya comprenderás y ya tú mismo podrás responderte a esta pregunta. Listo. Finalmente tenemos Hupo, Jekei, Jejóramo. Atención, ustedes esto no lo pueden saber fácilmente, eh, pero yo lo sé. Pero esto es lo que yo quiero decirles a ustedes. Mire, con los signos de puntuación, uno puede advertir las oraciones. Los signos de puntuación mayor: el punto en alto, el punto en alto, el punto eh, y coma, que es el signo interrogativo o el punto final. Aquí hay otra oración. ¿Dónde está el verbo? El verbo está acá: Jekei. Jekei significa llega. Jupo es un adverbio que significa aún no. Aún no llega. Aún no llega qué. Jejoramu, la hora de mí. La hora de mí. Entonces aquí tenemos otra proposición. Aún no llega la hora de mí. Aún no llega mi hora. Recuerden que eso es lo que responde eh, nuestro Señor Jesucristo eh, dentro del Evangelio. Con esto, entonces, queridos muchachos, yo he señalado, perdón, perdón que se me fue acá, he señalado en este parrafito del versículo del capítulo del versículo 3 al 4, 1, 2, 3, 4 y 5 proposiciones. Cinco proposiciones simplemente hay en este texto bíblico. Y